Escritora chilena. La señora Cecilia Milone, cantante, actriz. El señor Juan D'Artés, actor. Cantante. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Con el aplausómetro. Porque Jairo le dijo, te aplaudieron más. Sí. No, usted le dijo al revés, ¿no? No, yo le dije que sí. Un gritito más. Los cordobeses que andan. Bueno, bienvenidos. Qué mesaza, chicos. Estoy orgullosa de tenerlos acá. Qué lindo. Muchas gracias. Cecilia, muchas gracias. Y Juan también, gracias. Por favor. Ellos, bueno, actúan esta noche usted. Sí. Esta noche actúan todos. Todos. Pilar, que tiene su conferencia esta noche en el Neptuno. Jairo, que está en el Hermitage, es el único que queda en el Hermitage. Sí, Jairo. Soy fiel, ¿no? Sí, porque han pasado figuras importantes, pero él sigue... Muchos años. Regresando, muchos años. Bueno, me tratan muy bien. Y venía María Marta, Landricina, Sandro, claro. Sergio Denis, Carmen Flores. Y el chaqueño, que estuvo el sábado, un éxito sensacional. 140.000, con una facilidad te dicen 120.000 personas. Increíble. 140, ayer Julio Iglesias también. Bien, qué impresionante estas presentaciones, ¿eh? ¿Le gustan a usted chaqueño? Sí, sí, bueno, yo... ¿Lo hace feliz? Sí, ¿no? el marco de gente que había, claro. y la forma... Yo creo que todos buscamos la posibilidad de venir a esta ciudad en esta época, de una u otra manera. Yo venía, había tiempos que hacíamos teatros, pero estamos haciendo muchos festivales, y bueno, me convocaron, así que... Va Cosquín también, ¿no? Vamos, sí, porque mañana. Se amigó porque estuvo medio... Y la cosa no andaba muy bien el año pasado. Sí, no, está todo bien. Se habló como personas grandes y bueno, ahí hablé con Freddy, bien. Uh-huh. Está bien encaminado, sí. ¿Vos sí, vas a Cosquín también? El miércoles. Y Cecilia y Juan esta noche están, ¿no? Estamos en el auditorio. Estamos a las 11, normalmente estamos siempre a las 21 horas. Lo que pasa es que tenía un compromiso el teatro, entonces estamos a las 23. Excepcionalmente este lunes y martes. Es bueno avisar. Y además hace Buenos Aires. Sí. ¿Y vos estás haciendo teatro? No, yo estoy haciendo Buenos Aires. Nosotros hacemos lunes y martes en el auditorio. Claro, yo claro. Como la semana no tenía nada que hacer, me agarré a Rodolfo Rani, Alberto Martín, un gran elenco, y me fui a hacer el teatro al Broadway 2. No, pero el año pasado hacían acá y después... Sí, el año pasado hacíamos Buenos Aires. Bueno, vamos a ver qué tenemos de... Decir lo que me decía cuando la viste entrar. ¿Qué dijo? Hizo un comentario muy... ¿Elogioso? Sí, muy bueno, aparte. Ahora se achica, ahora no lo dice. No, dijo que era como una Lady Di Morocha. Sí. A Carmen Barbieri me dice siempre eso. ¿Ah, sí? Carmen me dice, sí. Bueno, lo dijo chaqueño. Es una preciosa muchacha. Total. Y una figura espléndida. Bueno, vamos a ver qué ponemos hoy.
Muchas, por eso te digo, muchas gracias. ¿Usted es casado? ¿Tiene señora? Porque está viendo programas, si no es... Ay, bueno, no dijo nada atrevido. Pero las mujeres somos así. ¿Por qué la elogiaste? Somos celosas. Yo soy celosa. ¿Vos sos celosa, Pilar? No, no soy celosa. Ay, yo sí. A mí me encanta ser celosa. Pero soy celosa. Me pasa que le encanta ser celosa. Te lo escucho varias veces. Me encanta ser celosa. Me encanta. Soy celosa de mis amigos, en serio. Sí. Soy celosa bien. Hay un juego de coquetería que uno hace, pero de ahí a que sean celos reales, no, no soy celosa. No, yo soy, no soy nada celosa. Yo sí soy celosa. Nada. ¿Sos celoso? A mí me encanta la gente celosa. No, así que, chicos, sean celosos. A ver qué tenemos hoy. Buenas tardes. Augusto César, ¿qué tenemos? De rico hoy. Bueno, el día de hoy para el almuerzo hemos preparado otro de nuestros menús de la Burgoa de Mar del Plata. En esta oportunidad, como entrada, un vitel toné de ave. Luego del plato principal vamos a poder disfrutar un abadejo en crudo de cítricos. ¡Ah, qué rico! Y de postre una mousse de chocolate y frambuesas. ¡Ah, riquísimo! Bueno, muchísimas gracias. Aplaudimos. Mucho pescado. ¿Te gusta? No, yo les pregunté antes porque, bueno, sí, algunos invitados no comen pescado, les hacemos. ¿Usted come pescado? Yo estoy a puro pescado. ¿Ah, sí? Sí, vengo y, bueno, somos más del pescado del río. Claro, claro, son del río ustedes, claro. Soy de a donde voy, de comer la comida que hay en cada lugar. Claro. Si voy al valle, por ejemplo, si vamos a Tafí del Valle o a Cafayate, los tamales, los mitos, la olla... Donde fueres, haz lo que vieres. En este caso, come lo que te den, lo que haya. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Augusto César Vega, chef ejecutivo del Hotel Costa Galana. Y pueden venir aquí a la noche a comer al restaurante, al Efra, que es buenísimo, la Bourgogne, y se come riquísimo. Y a veces estoy yo. Y estuvimos la otra noche comiendo con Pilar. Un placer. Un placer, ¿eh? Hasta las 2 de la mañana estuvimos conversando. No hubiéramos quedado más, incluso. Porque Pilar Sordo es un personaje en el mundo, señores. Ay, por favor. Escribe unos libros apasionantes. Alguien me preguntó, ¿y qué hace? ¿De qué trata? Y te ayuda a ser feliz. Te indica cómo nada ser menos, feliz. ¿No? Nada menos. Pero eso es muy grande, Juan. O sea, yo intento dar alguna, porque todos mis libros son producto de investigaciones que duran mucho tiempo. Casi 2 años promedio cada uno de los 4 libros que tengo. Y hay algunos tips que al final uno da, pero la vida la construye uno y al final uno concluye que ser feliz es una decisión. Este es Viva la Diferencia, y el complemento también. Pero lo femenino y lo masculino. ¿Cómo, Pilar? Es mi primer hijo literario. Es mi primer hijo, sí. La magia en el ser mujer, la realidad en el ser hombre. Porque tiene definiciones muy terminantes. Dice que la cabeza de una mujer es como una cartera. Exactamente. Está todo mezclado. ¿Por qué? Porque está todo mezclado. Como de hecho, la cartera los fabricantes de carteras que se han esforzado en hacerlo a las mujeres bolsillos especiales, para que nosotras entendamos que el celular lo tenemos que poner ahí. La mujer siempre contesta el celular cuando ya deja de sonar. La mujer que lo empuja, escapa las llaves. Lo dice en uno de sus libros. Y esta noche tiene una conferencia, pero es una triunfadora en el mundo, en serio, una mujer muy joven. Bueno, me dedicó a este libro que es el último, ¿no, Pilar? Ese es el Lecciones último. De seducción. Llega a Argentina en marzo, si Dios quiere, tú tienes la primicia. Ahí. Bueno, si quieres... Cuarto libro. El autor de la frase Vive la Diferencia en Francia, fue muy famoso en aquella, Viva la diferencia. En aquella época que se planteó una discusión. Filósofo francés, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, fue un filósofo en todo caso. Vive la diferencia. Exactamente. Querida Mirta, con todo cariño, con mucho cariño y admiración, le dedico mi cuarto libro. Ojalá le guste y ayude. Muchas gracias, Pilar Sordo. Lo empecé a leer, Pilar. Ay, apasionante. Qué bueno. Es verdad que yo cometo siempre el mismo error. Doy vuelta a las páginas donde termino. Lo doblo, que no hay que hacerlo. Eso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A mí me parece que bueno, escribir, que no hay leyes sobre los libros. Porque hay gente que si escribe. Alguien me dijo, no dobles nunca. Empiecen a comer, chicos. Lo que quiere, no lo que te rinda. ¿Eh? ¿Está rico? Bueno, Arráncame la Vida. ¿Cuánto hace que están, chicos, con Arráncame la Vida? Un año. Debutamos el 5 de enero aquí en Mar del Plata. Ajá. Del 2010. Y en el mismo lugar, volvimos al mismo lugar en el auditorio. Sí, sí, eso confirma un éxito, porque hay que hacer el auditorio en 2 años con esa cantidad de, Chaqueño, de plateas. Mire, Chaqueño, mire qué linda que está. ¡Qué foto! Va a meterse en problema, Chaqueño. Igual lo de Lady Di desde que me corté el pelo, A mí me gusta cómo te queda. Me gusta cómo te queda. Qué linda voz que tiene, con qué bien hablas. Y buena dicción. Vos sabés que cuando a veces me preguntan qué prefiero, si la actriz o la cantante,
siempre digo que las dos cosas me han sido tan útiles, sí, porque claro, para interpretar la actriz me sirve mucho a la hora de cantar, y ahora que en la comedia que estamos haciendo en el Broadway 2 estamos usando micrófonos ambientales, también noto... ¿Sí? Sí, no, sí, porque hay que usar voz teatral, ¿viste? Claro. La voz, y noto la ventaja de la técnica... No, tiene una voz bien colocada. Le vi en unipersonal aquí hará 2 años. Que fuiste mi jefe de prensa, digámoslo. A todo el mundo le decía, anda a verla, está maravillosa. No solo eso, la gira... Yo eso no sé si te lo conté. Como decía, no se puede terminar acá. Yo hice la gira por eso y nunca gané. En prorrateo nunca gané. O sea, si comparo, fue el teatro la vez que más gané. ¿Ah, sí? Y claro, porque estaba yo sola y todo lo que entraba era yo y un músico. ¿Seguro? Entonces era dinero dulce. Y hice esa gira por culpa tuya. Yo la recomendé muchísimo. Muchísimo, cuando, lo viste varias veces. Viste, soy, no es que sea exagerada. Soy... ¿Dio el 20% o no? No. Soy entusiasta. Y entonces cuando algo me gusta, digo, pero vayan a verlo, porque me gusta compartir con la gente espectáculos fantásticos como es el... Bueno, a Jairo lo he ido a ver siempre. Sí, al chaqueño lo veo acá cuando viene. Nunca. Somos dos, chaqueños. Somos dos, aquí tampoco. En algún minuto... Yo no tuve la suerte tampoco de tener. Yo te la quiero hacer bailar una chacarera, digo, bueno. Hoy puede ser, ¿o no? Hoy puede ser muy bueno. Puede ser un gran día. No, por Dios, no. Hace mucho calor, chicos. En algún minuto me iré a escuchar a mí también. Sí, seguramente, está seguro, claro. Bueno, Pilar Sordo nació en Temuco, ¿eh? Exactamente. Sus padres son Vicenta Martínez y José Sordo, comerciantes, quienes eran católicos y estrictos con sus 3 hijas. Tremendo. Pilar, Maribel y Ana María. 3 mujeres son. Sí, yo soy la mayor. ¿Y por qué eran tremendos, Pilar? Porque eran tremendos. Mi padre, sobre todo, fue muy estricto cuando era más pequeña. Hoy día es mi mejor amigo, digamos, ya está reiniciada la relación. Pero sí, eran... A la antigua, como se diría. A la antigua, ¿no? Claro. Tras su ruptura y separación matrimonial, escribió el libro Viva la Diferencia, que fue, estás pensando vos quién fue el autor de Viva la Diferencia, que fue publicado en 2005 y sí, que a la grito, fecha, 18 de mayo, lleva 114 semanas en el ranking de los libros más vendidos. Un récord, ¿eh? Aquel libro fue la base sobre la cual Coco Legrand... ¿Quién es Coco Legrand? Coco ¿Se Legrand, llama Legrand de verdad? Un tremendo humorista chileno que trabajó aquí en Argentina. Trabajó en Argentina mucho tiempo. Ah, es el mismo que yo pienso, entonces, claro. Sí, claro, trabajó con Almedo, claro. No por ser. Preparó su rutina para... ¿Y qué hacía Coco? Lo que pasa es que escribimos un libro juntos que tiene que ver con la visión que tenemos acerca de la familia. Entonces él cuenta un monólogo en el libro y después yo explico por qué él ve a Chile con funcionando de esa forma, digamos. ¿Es Coco Legrand? ¿No es de Córdoba? ¿No es de Córdoba, no? Es de Buenos Aires, bueno. Preparó su rutina para el Festival de la Canción de Viña de Mar. Ay, Viña, dicen que es tremendo el público, ¿no? Sí. ¿Cómo yo lo llaman? Nada, tiene un nombre. No consiguieron las fechas. Sí. ¿Ah, hace no? 4 años me pasa eso. Cuando será, cuando tenga que lo voy a preparar, sí. A ver, claro. Si lo preparo con mucho tiempo de anticipación porque me encanta. Es un bonito espectáculo. Sí, Viña. Fantástico. ¿Cómo lo llaman? El año pasado terminó suspendido. Al público tiene un monstruo. El monstruo. Ay, terrible. Exacto. Qué miedo cantar ahí, ¿no? Qué responsabilidad. ¿Estuviste? Pero en general es cariñoso, claro. Es como calificador, se le llama monstruo porque califica lo que se presenta, a veces bien, a veces no tan bien. Pero cuando no le gusta, ¿usted no estuvo chaqueño nunca? No, yo fui a 2 lugares de Chile, le estaba contando sí, a ella, que a Angola ahora y a Punta Arena. No conozco mucho. Angol está muy cerca. El festival en Punta Arena es muy lindo. Sí, el de Angol también. También, sí. Yo no conozco ese, pero sí. En Punta Arena habló mucho, yo he oído hablar mucho. Y la Patagonia, poco salgo, digamos, Bolivia voy un poco más. Y bueno, ahora en este caso Uruguay y Paraguay voy pues, primero a mí, yo limito, o sea, donde nací, limita con Paraguay. Claro, claro, sí, sí. Anda muy bien todo, pero bueno, es como que no puedo salir de acá. ¿No por el hecho que salir hay de la Argentina? No hay mucho trabajo, claro. Mucho trabajo, muchos festivales. Este es un país de muchos festivales mucho. Folclóricos. Es muy grande la Argentina. Las distancias son enormes. ¿A Uruguay vas? ¿A Durazno? Al Durazno vamos. También, sí. ¿Van a ir? A lo mejor coincidimos. ¿Dónde es? ¿En qué lugar es? En Durazno mismo. En Durazno. Se va al festival de hace muchos años que se hace ese festival. Sí, agradezco a la gente que realmente, bueno, yo fui a Uruguay, a San José, todo me recibe muy bien. Ah, no te entendí que dijiste Uruguay, claro, dijiste Uruguay, claro. Durazno, sí, como no. Es un departamento. Claro, Durazno, sí, sí. Pero no tuve la posibilidad de ir a Viña. Uh-huh. Yo pienso que... Yo creo que sería un éxito sensacional. Sí, también. Sensacional. Lo que pasa es que lo mío, yo estoy en una empresa nacional que en realidad no se promocionó mi disco
afuera. Estos discos, por ejemplo, como tenían que ser afuera. Y yo creo que ni aquí se lo promociona bien, uno lo va promocionando de festival en festival. La que lo hace uno. Y uno tiene el catálogo con ellos, muchos discos, todo. Porque en realidad un disco para uno es un instrumento más, que es lo que llega a la gente, más allá de toda la piratería que hay, lo compra, el público fiel te lo compra. Un elemento de trabajo muy importante. Un elemento de trabajo nosotros. Importante, que queda en la grabadora. En este caso, yo estoy en una nacional hasta ahora. Y pero usted se hizo un estudio, ¿no? Tengo de grabación. Sí, sí. ¿Ahí en Rancho Ñato eso? No, en Salta, en la ciudad. Sí, sí, en el campo prácticamente. Ajá. Donde vivo. ¿Y por qué graba ahí entonces? Sí, sí, ajá. Grabo y bueno, ahora los nocheros grabaron también, quedó encantado. Ajá. Un estudio muy profesional. ¿Bien equipado? Sí, bien equipadito. Uh-huh. Como para... Lo que pasa es que grabar un disco, nosotros los provincianos que vivimos, cada uno en el lugar, hay que venir a Buenos Aires, uh-huh, mayormente para encontrar todo, sí, lo que, porque sí, está en Buenos Aires, o bien Córdoba, y uno es como que el poco tiempo que tiene lo quiere hacer más tranquilo, y bueno, a mí se me dio la posibilidad, y pensando en el futuro, pensando en Chile, pensando en Paraguay, pensando en Bolivia, tener algo así para la gente que viene a grabar. ¿Y lo alquila también? También, claro. Los Nochero y los Tequis grabaron la obra que están haciendo acá. Esto la grabaron que hicieron acá, sí. Es Carnaval, ¿no? Sí, sí, Carnaval del Norte. Sí, así que sí, ellos sí. Están, tuvimos ese, y han quedado muy, le ha gustado mucho. Impresionados. Está... ¿Y usted cómo explica su éxito, chaqueño? ¿Qué tiene ¿cómo? Usted que no tengan los demás? No, en no cuanto sé, al folclore, ¿no? Vos cantaste folclore muchas veces, muchos años también. Canta. No, me gusta cantar folclore. Sí, sí, ¿te sí. Cantemos todos juntos? No, era un disco de él. En un disco lo invité. Ah, sí. A Jairo, para mí, Jairo es el... El cantante. Una voz maravillosa. El cantante por excelencia. Maravillosa. Por excelencia en todo. Sí. ¿Qué registro tenés, Jairo? Tenor, digamos. Tenor, ¿no es cierto? Un tenor venido a menos. Pero además mantiene su caudal de voz, que es algo fantástico. Sí, no he tenido que cambiar la tesitura, por suerte. No. Me acuerdo de cuando cantaba en la cancha de Boca, ¿te acordás? Qué lindo que estuvo. Sí, sí. Ah, yo me acuerdo de eso, sí. Multitudinario, bueno, muy bien no Boca el sábado. Muy bien. Disculpen los de River, Pero sí, imagina el ascensor con ellos y con los jugadores de River. Entonces, alguien dijo, y mi hijo le dijo, él es de Boca. Entonces Almeida dice, estará contento. Carito, soy muy amigo de Almeida. Baila folclore, bárbaro. Muy bien. Baila folclore, sí. Bárbaro, es un muchacho extraordinario. No, hay muchos chicos ahí, bueno, de la gente que estaba en el plantel de River son... Lo que estaba acá, para todos ellos muy amigos, ¿no? Yo soy mucho Boca, ¿no? Yo soy Boca, sí. Yo fui, terminé acá, me fui en el segundo tiempo. ¿Fue? ¿A la cancha? Sí, a la cancha. Vive esto. Así que, no, yo. Qué bárbaro es. Mucha gente hizo eso, ¿eh? Yo soy muy amigo de... Bueno, hizo la cancha, hizo también... De la bandera de Boca, que hace 40 años que lava las camisetas, soy muy amigo de doña Julia. Qué gracioso. Y del hijo, que trabaja... ¿Y cómo la conoció? Y porque ella es seguidora. Ah. Un día fui a la cancha íbamos con Facundito Sarabia, sí. Era una barra para entrar porque tenemos palco. Oh, Facundo también es fanático, sí, de Boca, tremendo. Y los hermanos, todo. Entonces me para alguien en el acceso y me dice, quiero que vaya a ver a mi madre. Por favor, le pido. Y ella estaba en la parte VI, donde dan la comida a los periodistas, todo. Entonces, yo iba por acá y me fui a verla. Y él se arrodillaba cuando el único hijo que ella tiene. Entonces, me dice, mira que te traigo mamá. Y se sorprende. Entonces, la abracé y ahí lo conocí Alegre, tanta gente, lo conocí a Roma, toda la gente que uno como hincha de fútbol admira por años. Tanque Roja que anda siempre por ahí. Todos ellos, sí, somos muchos amigos. Fíjate todas esas cosas lindas que te da él. Y ahí él se da vuelta y se arrodilla como diciendo, bueno, cumplí con mi madre, porque es seguidora de lo mío, del Gauchito Gil, de Maradona, de... Mi hermana es fanática tuya. ¿Sí? Mi hermana, sí. ¿Sí? Amaba al chaqueño. Y ahí creció una amistad, tremendamente. A través de los años, ¿eh? Colaborando con mi fundación siempre, ella con su... hay una gran amistad, un gran respeto a esa señora que... Hace 40 años. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerda cómo se llama? Julia. Hágale una canción, claro. Julia. Vamos a hacer un brindis por ustedes. Juancito, por vos, feliz año, querido. Igualmente. ¿Vas a volver a la tele, Juan? Se está hablando, pero ¿sí? No, todavía no tengo nada concreto. Los jóvenes te recuerdan, el patito feo, ese personaje precioso. Jairo, por vos, querido. Ceci, por vos, amorosa. Igualmente, Pilar, vos. Buena suerte esta noche también. Chaqueño, por salud, usted, querido.
Bueno, muchas estoy gracias. Con la mano izquierda para llegar allá, bien lejos, ¿eh? Con la derecha. Bueno, nos vamos a la pausa que me pidieron. Pongan un poquito más de aire, porque de verdad hace... Ay, qué casualidad que no funciona. Muy bien, nos vamos a la pausa. Yo te quiero decir que hay una canción tuya que siempre me enloqueció, que es El Valle y el Volcán. El Valle y el Volcán. Con María Elena la hiciste. Sí, sí, sí. Esa canción tiene una historia curiosa porque... Con María Elena Walsh la hiciste. Sí, claro. Tiene una historia curiosa porque yo me fui a España en el 70. Sí. Y fui a grabar un disco. Me llevó Luis Aguilé. Luisito Aguilé, el gran Y entonces fui y grabé un disco, grabé el primero, el segundo disco, y tuvieron repercusión bastante buena en España y en varios países latinoamericanos. Eso me permitió empezar con buen pie, pero ninguna en la Argentina. Ah, que mi anhelo era cantar, que tener. Que estuviera acá repercusión en tu país. En Chile, en Venezuela, Colombia, otros países latinoamericanos, pero no en Argentina. Y un día María Elena, yo la conocí en el 72, María Elena, y me contó que se iba a vivir a España un tiempo, iba a pasar una temporada en España. Y ahí nos hicimos muy amigos y empezamos a componer canciones. Compusimos muchas que grabó ella en sus discos y yo en los míos. Y una de las primeras fue esa. Se me ocurrió una música a mí, cosa muy rara, porque generalmente se procede al revés, ¿no? La letra y luego se le pone la música. Bueno, en este caso yo hice una música y se la llevé donde vivía, que tenía un apartamento en la Plaza de España. Nunca me voy a olvidar, le dejo la música en un cassette en aquella época, en el año 73. Y me dice, déjamela un ratito, andate a dar una vuelta. Voy a la media hora, vuelvo. Y me cantó El Valle del Volcán. Pero qué impresionante. Y entonces la grabé enseguida, lo llamé a Juan Carlos Calderón, que era el productor mío en ese momento, lo llamé a Juan Carlos, le digo, tengo una canción, hizo el arreglo, la grabamos y fue mi primer éxito en Argentina, una llave, digamos. Qué maravilla. ¿Te acordás, Ceci, de la canción? Sí. Preciosa. Sí. ¿La seguís cantando o no? Sí, la canto siempre, sí, sí. Es una bellísima canción. Es una de las canciones que más me gustan a mí, sí, sí. Y hay países que... Como Costa Rica, por ejemplo, que ellos creen que es una canción hecha para ellos. Ah, ¿sí? Claro, porque Costa Rica es un país de volcanes, volcánicos. Ah, claro, claro, el Valle y el Volcán. Chile también. Y piensan que es una canción de amor. Chile también. Tenemos volcanes, pero es una locura. Bueno, ahí también, en Chile también tuvo mucho éxito. Tuvo mucha repercusión. Similar a eso, ¿no? Un poco. Historia de amor. Pilar, vos dijiste, Pilar Sordo, a corazón abierto relata la muerte del amor de su vida. Estoy súper agradecida del cáncer. Porque, bueno, vamos a la pausa y nos vas a contar por qué, ¿no? Porque es tan agradecida al cáncer. Yo lo leí, pero está bien. El razonamiento que das es válido. Es válido. Bien, vamos a la pausa, señores. Volvemos enseguida con esta mesaza. He impuesto este término. Término, porque realmente la de hoy es una mesa extraordinaria. Bueno, es toda gente triunfadora, talentosa y encantadores, grandes amigos. Gracias. Vamos y a la pausa. Y trabajadores. Total, Agatha Ruiz. Ruiz de la Prada se llama, sí, sí, sí. Ah, por el abanico este que me enojeaba recién. Sí, muy colorido, muy bonito. Lindo el diseño. Juan, tenés un mensaje maravilloso. Juan, acabo de llegar de Atenas, mi tierra. En Grecia sos un ídolo. Tomá. Todos te ven y sos tapa de todas las revistas. ¿Vos sabías esto? Katina Kokoyannis. Ah, Kokoyannis. Es un éxito de Patito. Patito Feo, claro. Increíble, sí. Claro. Tengo ganas de escaparme allá para... La verdad que lo he vivido mucho. Claro. ¿Dónde estuviste? ¿Vos estuviste viajando? Estuve por toda Latinoamérica, por España, ahora este año, justo en la época del Mundial, donde ellos ganaron. Y la verdad que es emocionante ver cómo la gente, cuando quiere un personaje, como... Que cuando se identifica. Claro, uno acá se siente acreedor, sí, ¿no? Chaqueño, como vos decías, ¿no? Del afecto de la gente, porque sos un par. Sí, claro. Pero cuando vas a otra tierra, no tiene nada que ver con vos. Claro. Que te adoran realmente. Que qué emoción, es, ¿no? Es lo que me pasa a mí aquí en Argentina. Te pasa aquí, ¿no? Uf, a mí ha sido un regalo. El sábado los argentinos son cariñosísimos conmigo. El sábado, perdón, te interrumpí. El sábado fui a comer con Pilar, Carlitos Rottenberg, Pérez Iglesias, que es tu productor, su mujer, y María del Carmen Álvarez Argüelles, la dueña de este hotel. Y de pronto vino un señor, la saludó a Pilar, ni me miró. Yo no existí. ¿Cómo al pasar? Cuando el señor dijo, ay, qué tal, Mirta. La admiración para Pilar Sordo. ¿Lo cuento? No, yo exagero siempre. Pero una admiración. Estaba aquí en el hotel, en una fiesta, este señor. Cuando uno logra sembrar fuera, siempre es asombroso. Pero una autora, es raro que despierte este entusiasmo. Quizás tiene que ver un poco con la forma. Vos hablás muy bien, Pilar. Yo le decía que yo la vi en televisión y es muy grato verlo. Sí, es muy inteligente, es muy actúa, inteligente, es muy histriónica. Es divertida, ¿no?
realmente para el espectador es muy, atrae mucho verlo. Pero igual el cariño se agradece porque uno no lo espera, el poder sembrar fuera de Chile, en mi caso, en tu caso de Argentina, no es fácil para ustedes tampoco el poder expandir lo que uno hace, los talentos afuera, que Dios a uno le dio, no es sencillo. Claro. Entonces cuando eso se retribuye con cariño, la verdad que se agradece con mucha humildad y con mucho compromiso también. Los libros, además, cuando uno lee un libro y te hace bien, es una gratitud para con el poder autor. De la palabra, sí. Cambia, sí. Nada tiene el poder de la palabra. ¿No? Pero las obras de teatro también generan un poco eso. Sí, bueno, cierto, claro. Una canción también puede generar un clic emocional. Bueno, justamente nosotros decíamos que hacer Arráncame la Vida para nosotros es tan bueno porque la gente sale alegre. Claro. Y yo sé que es un minuto en la vida de alguien, pero es tan bueno. Por supuesto. Que agradece, ese agradecimiento es lo que uno busca siempre, ¿no? Que la gente diga, mira, la pasé bien. Mira, uno puede hacer obras que... Perdón, el viernes bailó Piquín aquí afuera, balada para un loco. Hay que bailar balada para un loco. Yo llevo un momento que, mira, es como que no estaba en televisión, estaba tan subyugada, tan apasionada con lo que estaba haciendo qué este hombre. Qué bailarín maravilloso. Qué fantástico es, ¿no? Qué expresivo, además. Creo y que qué el arte físico es eso, ¿no? Privilegiado. Sí, tengo una pregunta pendiente para Pilar. Pilar Sorda, corazón abierto, relata la muerte del amor de su vida. Estoy súper agradecida. Es esto es de Fuente Diario, la segunda. De... Deja de comer, que ¿Quieres comentarlo o no? ¿Cómo quieres, no, Pilar? Yo comento lo que quieras. Bueno, estoy triste, pero siento que mi vida tiene sentido, dijo. Me siento tremendamente privilegiada por la relación que tuve. Yo soy intensa para amar y creo haber entregado una muy buena calidad de amor. Pero a mí nunca me habían amado como lo hizo ese hombre. Y eso fue marcador. Por eso es que mi pena no es con su partida, sino con lo que yo le extraño ahora. El problema es mío. Sé que él está feliz, libre de dolor y cerca de mí. Y lo demás es problema mío y de quienes lo queríamos. Me va a hacer falta siempre, por eso sí, sí puedo decir que soy feliz a pesar de esta enorme tristeza y del duelo. Fui súper privilegiada. ¿Por qué, Pilar? ¡Wow! Sí, es emocionante, de verdad, sí. A lo mejor no te lo tenía que haber. No, está leído. Bien, Mirta. A ver, yo siento que la gente que opina que el cáncer es una maldita enfermedad es gente que no ha entendido como la condición básica del ser humano, que es que todos nos vamos a morir. Y cuando uno tiene la posibilidad de saber medianamente cuándo va a ocurrir eso, a mí me parece un regalo. Y para mí, yo tenía una opción frente al cáncer de él. O cada día era una condena a muerte, que era un día menos, o cada día era una oportunidad maravillosa para poderlo amar y entregarle lo que soy. Preferí tomar esa opción, por eso yo siempre digo que ser feliz es una decisión. Es una decisión. Y es algo que no depende tanto de las cosas que nos pasen, sino de la actitud con la cual nos toca enfrentar eso. Y claro, él fue el amor de mi vida. El otro día me enteré que falleció el mismo día de tu cumpleaños, así que no se me va a olvidar nunca más de tu cumpleaños. ¿En febrero? El 23. 23 de febrero. Exactamente. Murió de lo mismo que murió mi hijo, de cáncer de páncreas. De cáncer de páncreas, sí. Pero fue una maravillosa oportunidad. Yo agradezco, no fue mucho el tiempo que estuvimos juntos, pero agradezco, ese hombre cambió mi vida y soy privilegiadísima de haber podido conocer el amor verdadero. Hay gente que pasa por esta vida y nunca lo conoce, nunca lo logró experimentar. Yo lo viví en toda la intensidad que tiene la felicidad y el dolor también, y lo agradezco profundamente. Así que por eso que digo que el cáncer es una bendición. ¿Es verdad que antes de morir te tomó la mano y te dijo te amo? Exactamente. Eso fue lo último. Qué fuerte. Eso fue la última palabra que le escuché decir. Partió en mis brazos, lo cual para mí fue un tremendo regalo. Así que una oportunidad. Mira, traje el relato porque lo he leído y porque vos lo manifestás, sí, no lo ocultás, lo hacés público, por eso. Porque creo que hay que compartir los dolores, creo que. Te lo mencioné. Seguramente en las casas hay mucha gente que nos está viendo, que está viviendo el cáncer, y creo que una posibilidad es vivirlo bien y la otra es vivirlo como una tortura. Y cuando uno lo vive bien, uno descubre que el cáncer sana, puede parecer paradójico, ¿no? Pero sana de muchas cosas que uno tiene. A mí me sanó. Pero la partida de un ser querido es. No, es horroroso. O sea, es algo que además no se supera con el tiempo, uno aprende a vivir con las penas. Yo creo que la gracia está como en la caminata. Pues yo siempre digo que la vida camina. Está hecha de presencia, no de ausencia. Exactamente, sí, sí. Está exactamente. Hecha de presencia. Querés ver a ese ser querido, total. Lo querés ver. Ahora es loable que vos lo digas, pero yo creo que estaría bueno también que la gente no se recurriera, digamos, de la literatura. Está bueno decir que el cáncer te cambió la manera de ver. Pero estaría bueno que nosotros no necesitáramos pasar por algo así para vivir cada día. Pero porque en realidad nadie tiene la vida comprada.
Pero por supuesto. Estaría bueno vivirlo cada día. Por eso yo insisto con el disfrute. Hay que disfrutar de todo. Cecilia, todo lo que la vida te da, ¿no? Yo creo que definitivamente. Si te va bien o no te va bien, siempre hay algo para disfrutar. Hay algo. Una amistad, un cariño. Algo que haces en la vida, una manifestación, un triunfo, un éxito. Hay que disfrutar de todo eso. De cada momento. Sí. Yo disfruto con mis invitados, disfruto diariamente mis almuerzos. Yo con ustedes hoy los disfruto. Es muy enriquecedor para vos, de verdad. Presencia muy distinta. Lo disfruto. Sí, y es importante el mensaje también desde de estos medios decir eso, ¿no? Porque está bueno, porque la gente vive siempre. O pensando en el pasado o proyectando lo que va a haber en el futuro. Y se te va, ¿no? Se te va el momento, en vida. Mira, ¿no? Llegó mi hermano ayer, Josecito, que le mando un beso, nos debe estar viendo, pero él se oculta, debe estar por ahí con su mujer, con Nene. Y para mí es una felicidad tener, bueno, un ser tan querido como mi hermano, que es un personaje además. Él es presidente del Festival Internacional de Cine de aquí de Mar del Plata. Cinéfilo, realmente. Sí, cinéfilo. Sabe todo. Sabe los extras de las películas americanas. Yo exagero, porque soy exagerada. Pero a ese punto, porque es cinéfilo, sí. Furioso, diría yo. Ceci, vos dijiste, ¿me gustan los hombres infieles? ¿Dijiste eso, sí. Cecilia? A mí no me gusta que me gusten. Ah, no te gusta. Pero me resigné. Lo acepté. Bueno, sí, yo a los 40, yo tengo 40. A los 40 me asumí. Dijo que le atraen los hombres complicados. Es casi perfecta. Es la verdad. Mira, de repente sí. Estás rozando la perfección. A los 40 me asumí. Dije, a ver, hice un repaso. Me pasó exactamente lo que ella dice con algo tan terrible como una enfermedad terminal. A mí me pasó con mi vida. Mire, a ver.